La salud es uno de los temas más comentados recientemente debido a la experiencia pandémica del COVID-19. Los sistemas de salud del mundo se han puesto a prueba y sus trabajadores han invertido largas horas y esfuerzo en atender una crisis sanitaria que se suma a la larga cadena de enfermedades que amenazan a la humanidad. Hemos visto cómo ciudades enteras en Estados Unidos han salido a las calles a aplaudir a los miles de trabajadores de la salud que han estado en el frente de batalla, expuestos a un novel virus del que se tenía poca información. Entre tantos miles de trabajadores, figuraron también profesionales hispanos. Pero estos profesionales de la salud llevan años luchando por el bienestar de sus comunidades. ¿Qué significa dedicarse al campo de la salud en América Latina? ¿Qué significa en Estados Unidos? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre la práctica sanitaria estadounidense y latinoamericana? ¿Por qué estos profesionales deciden unirse a las filas de la salud? Acompáñanos en este video a explorar la experiencia de 8 trabajadores hispanos de la salud, sus retos, pero también sus esperanzas. Nací en Cuba, en La Habana, donde estudié la carrera de medicina en Cuba, en el Hospital Fajardo. Ahí hice varias cosas, vamos a decir que me gradué siendo uno de los primeros en mi facultad, me gradué con título de oro, eso es, en Estados Unidos creo que se dice summa cum laude, y entonces en Cuba por cosas, digamos, políticas, sociales, que no voy a entrar en detalle, está el gobierno de Cuba, que ellos hacen lo que te da la gana contigo. Entonces no tuve la oportunidad, digamos, de hacer todas las cosas que quería. Entonces me dijeron, o te vas para Venezuela o haces estas opciones que hay aquí. Y dije, coño, después de estudiar tanto, esto es lo que me toca. Bueno, qué remedio, si no, me guindan. Vamos a ver qué pasa. Hice cirugía 3 años. 3 años la hice en el Calixto García. Después hice el último año en el Hospital Hermanos Amejeira. Y ya debido al déficit de todo que hay ahí, debido a nada, todas las cosas, ¿no? Tanto lo político como lo económico, como lo social, una cosa lleva a la otra. Tuve que salir huyendo de Cuba. Mi papá es médico en Cuba, mi mamá era médico, mi abuelo también. Y entonces decidí dejar a todo el mundo atrás y venir para acá en una aventura buscando, digamos, más libertad, más conocimiento, mejor preparación como médico. Y nada, vine para acá. He estado trabajando como medical assistant. Vine en el 2015, llevo casi 5 años. He estudiado para revalidar el título de medicina. Lo revalidé, obtuve mi título de médico y nada, estoy aplicando a residencia. El año pasado apliqué, no me aceptaron en ningún lado. Y este año tengo entrevista y el 15 de marzo me van a decir si me aceptan o no los lugares que tengo entrevista. Apliqué a la especialidad de medicina interna y ya, eso es lo que estaba haciendo. Siga mi opinión, realmente, para lo que es Cuba, vamos a comparar las enfermedades de Cuba, lo que va en Cuba. Yo no la considero muy mala. ¿Por qué? Porque vamos a suponer, si tienes, por ejemplo, hice cirugía, si tienes una apendicitis aguda, no hay que operarte, se te opera. Tal vez no están las mejores condiciones, pero bueno, se te salva la vida. Ay, no te vas a morir de eso. Te duele la cabeza, tienes que ir al médico, vas al médico, tienes un médico ahí. No está el medicamento de elección, pero tienes un medicamento. No sé, vamos a decir, en Cuba no hay Tylenol, pero es dipirona. Tal vez no hay clindamicina, pero hay azitromicina. Vamos a suponer que con lo poquito que hay se resuelve, no te mueres de eso. Ah, hay un déficit de recursos muy grande, muy, muy. Para que un médico se supere, con respecto al conocimiento, no hay internet. En mi época no había internet, era mucho trabajo para tú poder estudiar, para tú superarte, para tú mejorar profesionalmente. Los recursos son muy pocos.
Por ejemplo, en cirugía hay cirugía mínima acceso que no puedes hacer porque no tienes la instrumentación adecuada, no tienes los recursos necesarios. Y entonces todas esas cosas, digamos, que te afectan para hacer una operación decente, ¿vale? Desde este primer mundo. Y en Cuba no tienes cómo hacerlo. Pero si hay que quitarte la vesícula, se te quita. Si hay que operarte, se te opera. Pero esas cosas como que dan una, no es una medicina de primer mundo, sino una medicina de guerra, de supervivencia, como decíamos nosotros. Digamos que hay mucha diferencia. Número uno, vamos a ser sincero, en Cuba es gratis, lo que puede ser bueno o malo, todo tiene sus consecuencias. Y en este país hay lugares públicos, algunos lugares gratis y otros lugares que pagan por entrar, ¿no? Generalmente. Por ejemplo, en Cuba, al ser gratis, hay un gasto de recursos muy grande. Si lo poquito que hay se gasta, se regala, se pierde, se roba, como a nadie le importa, no estudio, pues que pase lo que pase. Y generalmente no funciona como tú lo planificas. Por ejemplo, tú haces una lista y tú dices, bueno, este paciente enfermo va para la sala tal, va para tal lado, pero como al final no es mío, la ambulancia no tiene gasolina, no está el chofer. Sí, no funciona como tú lo haces realmente. Pero la idea no es mala. Ahora, por ejemplo, vamos a hablar del Calixto García, el hospital Calixto García que está en La Habana. El hospital Calixto García es un hospital donde imagínate que funcione como que por bloque. Hay un cuerpo guardia, vamos a ponerle bloque A, ¿no? Un ejemplo, bloque A, cuerpo guardia. El paciente llega ahí y de ahí hay que trasladarlo a bloque B, que es la sala. Eso hay que hacerlo con una ambulancia. Entonces a veces la ambulancia no tiene gasolina o no está disponible porque hay una ambulancia para todo el hospital. Entonces el paciente se demora en llegar de bloque A a bloque C 8 horas, 9 horas, una cosa así. Y no funciona. Entonces a veces quieres mandar el medicamento que tú quieres y no está el medicamento disponible o no hay. Ahora, por ejemplo, me han dicho que no hay ni medicamento. No hay antibiótico para ningún paciente. Claro, los amigos míos que están ahí en Calixto García me lo han dicho. Es mejor ni ir al hospital porque no. Realmente no hay nada, ¿no? No sé qué más decirte. Con respecto a este país, digamos que hay de todo. Tal vez en la parte gratis hay de todo. Pero si tienes un seguro médico, puedes tener de todo. Vas a tener la medicina del primer mundo, la que lleva. Los médicos están más, teóricamente, más preparados. Son tan profesionales como los que hay en Cuba, pero debido a que tienes más flexibilidad en el conocimiento, en el estudio, estás más preparado, te van a hacer las cosas como deben de hacerse, vas a tener los medicamentos que tú llevas, la instrumentación que tocas, todo. Y lo otro es que aquí es que el médico vive muy bien. El médico en Cuba pasa un hambre, carajo. Fundamentalmente eso. Por los dos lados siempre se protege al paciente, siempre se actúa en beneficio del paciente, se hace lo mejor para el paciente, eso sí lo he visto en todos los lados. No veo que haya intención de hacer un daño, en ningún lado lo he visto. Y no, eso es lo que te puedo decir. Mi nombre es Kathy Gómez. En mi país de origen, en Honduras, sí recibimos unas clases de la salud, ¿verdad?, en nuestra escuela. Más que todo era para enseñarnos sobre nuestra anatomía física, ¿verdad?, la reproducción y temas que son importantes para que cada niño pues sepa desde temprana edad. Sí, desde que me mudé yo a este país, yo he notado lo diferente que es recibir atención médica en Honduras comparado a Estados Unidos. En Honduras, para recibir el mismo nivel de atención médica que se recibe en Estados Unidos, uno necesitaría ir a una clínica privada, a un hospital privado, donde cuesta mucho dinero. En cambio, aquí en los Estados Unidos, uno puede ir a una clínica que es barata o un hospital que es más caro y uno puede recibir casi el mismo nivel de atención médica. En cambio, en Honduras uno tiene que gastar más dinero para que lo puedan tratar como lo tratan aquí en Estados Unidos. En Honduras, porque hay mucha pobreza,
no es, la salud, la atención médica no se da, no se reparte por igual. Significa que uno tiene que de ser de clase media o clase más alta para uno poder recibir esos excelentes, servicios médicos, ¿verdad? Para ser visto por uno de los mejores cirujanos, uno de los mejores doctores. En cambio, si uno es como de clase pobre, uno tendría que ir a un instituto de salud público donde hay largas líneas de espera, donde no hay camillas para los enfermos y hay gente hasta acostada en el suelo porque no hay suficiente espacio para ellos. Entonces, todo depende de la clase de uno, si es alta o baja. Sí, cuando yo me mudé a Estados Unidos, yo recuerdo que, bueno, no teníamos mucho dinero para ir a un buen hospital, por decirlo así. Entonces fuimos nosotros al Departamento de Salud, al Department of Health, que le dicen aquí, y recibimos grandes atenciones médicas, ¿verdad? En cambio, en Honduras no hay un concepto así. En Honduras, tú vas a un lugar público como el Instituto Social de Salud Público o tú vas a un hospital que es privado donde tú vas a gastar mucho dinero. En cambio, aquí en Estados Unidos, yo me di cuenta de que uno recibe casi la misma atención médica en cualquier tipo de hospital, clínica o hasta departamento de salud. Desafío que yo he visto que la gente de Honduras pues ha batallado en los últimos años ha sido que las señoritas, las muchachas no son informadas bastante sobre el tema de la reproducción sexual. Por ejemplo, ellas no saben de que existen anticonceptivos como pastillas para planificar o cualquier parche o aparato que uno se ponga para no poder tener hijos. Entonces no existe ninguna plática, ningún libro, ¿verdad? Que se le den a las muchachitas donde digan, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer para que tú no tengas hijos a los 13 años de edad. Entonces yo he visto que hasta en mi propia familia que vive en Honduras, que mis primas ya los 15 años ya están teniendo hijos. Y yo, por ejemplo, voy a cumplir 23 años y pues yo, gracias a Dios, no tengo hijos todavía. Entonces, no hay mucha enseñanza acerca de la salud de la mujer y eso es lo que de verdad hace falta en Honduras. Zulma Berríos. Nací en Puerto Rico y soy médico con especialidad en obstetricia y ginecología. El interés por la salud es más bien el interés por el servicio y el interés por servir a otros lo aprendí de mi papá. Mi padre, aunque no fue a la escuela superior, solamente llegó hasta el séptimo grado, fue siempre muy trabajador. Él está vivo, es muy trabajador y cuando nosotros éramos niños nos inculcó la importancia de servir a otros. La similitud en los sistemas de salud entre Puerto Rico y Estados Unidos es que buena parte de los sistemas de salud en Puerto Rico, igual que en los Estados Unidos, está subsidiado ya sea por el Estado o por el gobierno federal. En Puerto Rico hay servicios que están subsidiados por Medicaid, que son parte del Estado y parte federal, igual que en los Estados Unidos. También hay servicios de Medicare para las personas mayores de 65 años. En Puerto Rico también se recibe Medicare. En Puerto Rico,
hay una combinación de hospitales que son privados y hay otros que son del gobierno, igual que los de Estados Unidos, que las diferencias entonces grandes serían en cuanto al acceso, porque en Puerto Rico hemos tenido un éxodo de médicos que se han mudado fuera de Puerto Rico a Estados Unidos, pues entonces hay menos médicos, pues las esperas son más largas, hay que esperar más tiempo por una cita. Eso es una realidad que hay ahora. La parte difícil es trabajar con la fragmentación que hay en los servicios de salud. Esa es la parte más dificultuosa, la parte que te toma más tiempo, la parte que te toma tiempo que no le puedes dedicar directamente a los pacientes, tener que bregar con todos los procesos administrativos, los requerimientos administrativos y la fragmentación de los servicios de salud. Esa es la parte que es más difícil de manejar. Eso es un área que no está recibiendo el mismo nivel de cubierta que si fuera una condición de diabetes o del corazón. Hay muy pocos hospitales en Puerto Rico que se dedican a que tengan alas de admisión psiquiátrica. Y muchos seguros médicos, la cobertura para servicios mentales es bien limitada. Pues la situación de la pandemia ha afectado grandemente al sistema de salud en Puerto Rico y lo ha puesto a prueba. La cantidad de... No tenemos la misma cantidad de camas de intensivo que tenemos en otros estados. Por lo tanto, esa parte del servicio se puso bajo mucha presión. En 1990 hubo una reforma de salud parecida a lo que nosotros conocemos como Obamacare. Y cuando hubo esa reforma de salud en Puerto Rico, hubo un aumento en hospitales que eran públicos, que se convirtieron en hospitales privados. Si continúa el éxodo de médicos en Puerto Rico, vamos a tener más problemas de acceso, menos capacidad para tener pacientes en su cuidado preventivo y en su cuidado agudo. Es algo de preocupar y el Estado, Puerto Rico, tiene que buscar formas innovadoras de atraer a los médicos a que se queden en Puerto Rico. Mi nombre es Alison Castiblanco. Llegué a los Estados Unidos en el 2009, aproximadamente 13 años. En esos 13 años he vivido más que todo en West Palm Beach, que al sur de Gainesville, o sea, al sur de la Universidad de la Florida. Yo creo que en Estados Unidos un inmigrante también tiene el problema de acceso, especialmente si es una persona que inmigró ilegalmente. Yo he escuchado muchas historias que a raíz del miedo de salir de sus hogares, también prefieren morir en casa porque simplemente no quieren las consecuencias de ser encontrados si son ilegales. Y también para aquellos que no son ilegales y son inmigrantes, es también un poco difícil navegar el sistema de salud en los Estados Unidos porque para mucha gente no es fácil entenderlo. Yo puedo hablar de experiencia para una persona como mi abuela de 70 años, venir a pedir una cita o ir a buscar un laboratorio o hacerse unos rayos X, es muy difícil que ellos comprendan todo ese sistema porque es tan avanzado comparado a nuestros países de origen, que se les complica poder hacer todo eso. Hablando
de los inmigrantes. Otra manera que puedo pensar que sea difícil para los inmigrantes es que para muchos también es muy difícil encontrar esa asistencia del gobierno. Entonces, hay muchos que están entre el balance de no tener suficiente para sí poder tener la asistencia del gobierno, pero no hacer suficiente para tener un seguro privado. O sí hacen suficiente, pero las cuotas mensuales son muy caras. Entonces, esa es otra barrera a no poder conseguir el acceso a la salud. Yo creo que tanto para Colombia como para muchos países latinos, la salud mental no existe. Para ellos, para una persona latina, una enfermedad mental es simplemente hecho porque uno quiere hacerse esa enfermedad mental. Ellos no entienden qué es la depresión, qué es la ansiedad. Entonces, en el presente no sabría contestar esa pregunta porque en Colombia no he vivido. Entonces, pero sé que he tenido lastimosamente familiares que han muerto de suicidio basado a enfermedades mentales y tiene que ver con el acceso de que no se habla, no se conoce de que es una enfermedad mental. Y si no se conoce, no hay recursos para arreglar este problema. Entonces, sí puedo decir que en Colombia hace falta empezar a hablar de este tema porque es un tema muy importante. Y yo creo que también la pandemia ha afectado la salud mental de todo el mundo, no solamente de Colombia. En los Estados Unidos sí se conoce más la salud mental y creo que cada vez más recursos se hacen disponibles. En mi experiencia puedo decir que es muy difícil encontrar a alguien para que ayude con terapia o encontrar, puedo decir, hablando de la Universidad de la Florida, tienen el programa de Gator Wellness, pero conseguir una cita con una persona de Gator Wellness puede tomar hasta 6 meses y hay una línea de espera súper larga. Entonces, en Estados Unidos sí hay más recursos, pero también pienso que nos hace falta trabajar un poquito más en hacerlos más disponibles, especialmente para poblaciones como estudiantes de universidad. Sí, sé que hay algunos primos, hay mucha gente que llega, puede que vengan allá, tengan un puesto más alto en el sentido del trabajo, tengan que venir aquí a tratar de rebuscarse la vida, por así decirlo. Sé que mucha gente también tiene que dejar su familia para poder inmigrar a un país como los Estados Unidos y eso afecta mentalmente en la depresión. Creo que esa es la manera en la que más afecta ese aislamiento, no estar con su familia. Y puedo referirme otra vez a la pandemia. Sé que mucha gente que ha emigrado se desesperó porque no sabían si iban a volver a visitar a sus familias. Entonces, yo creo que sí, el aspecto que más se afecta es el aspecto mental para inmigrantes. Para mí es muy importante poder traer la importancia de la salud pública, tanto como en mi país como en este país, porque aquí todavía la necesitamos. También pienso que necesitamos que alguien sea la voz de los inmigrantes aquí, porque hay mucha gente que entiende las dificultades, pero no quieren hablarlo. Y yo creo que ese fue el motivo más grande para estar en donde estoy. Es todas esas experiencias de las que hablé y todo lo que se ve el día a día, todo eso me trajo a la salud pública y a querer seguir subiendo para poder ayudar más gente. Yo soy el doctor José Salul y soy un psiquiatra. Yo nací en República Dominicana y entonces fui allá a la universidad y a la escuela de medicina. Y cuando me gradué, fui por 3 años a España. Y después de venir de España, después de acabar en España, vine a Estados Unidos y continué el entrenamiento aquí en la Universidad de South Florida. La práctica de la medicina es muy parecida a la práctica en Estados Unidos. O sea, es como
Lo que pasa es que todavía mayormente los médicos tienen sus consultorios privados, o sea, no trabajan para un grupo. En República Dominicana existe el sistema de salud pública, que todo el mundo tiene derecho a ir a un hospital público y es completamente gratis. Sin embargo, no están bien, o sea, no tienen suficiente máquinas y equipos de como los hospitales privados. Los americanos, aunque todavía hay una cierta discriminación con relación a la enfermedad mental, pero es mucho más aceptada que en otros sitios. Entonces, aquí las personas van a tratarse con un psiquiatra más fácil que en República Dominicana. Hasta hace poco las personas solo iban a los psiquiatras si estaban lo que llamaban locos, o sea, que si tenían como psicosis o esquizofrenia. Y ahora hay más personas que van y reciben tratamiento para depresión y para cosas menores de ansiedad, pero eso no es lo más común, o sea, y por ejemplo aquí hay muchos hospitales psiquiátricos para internamiento, y eso allá es bastante limitado. Lo mismo el uso de medicinas para los niños para que tienen problemas de atención, ADHD, allá es bastante menor que lo que se usa aquí. En parte porque no hay muchos psiquiatras preparados en el área, y hay veces que no hay algunas medicinas que no llegan. Es interesante porque los psiquiatras allá para algunas cosas tienen más medicinas disponibles que aquí, por ejemplo para depresión y para esquizofrenia. Tienen más, no solo reciben las medicinas norteamericanas, pero reciben también las medicinas europeas y por ejemplo hasta las cubanas, que pueden ser diferentes. Soy Agnelis Paredes, de San Juan. Soy dominicana, pero vivo en Estados Unidos. Y yo soy médico de profesión, retirada ya hoy, y ahora estoy trabajando en la finca de la familia. Muy relevante, porque es un virus. Y el virus fue identificado utilizando lo que es la abreviación en inglés de Polymerase Chain Reaction. Polymerase Chain Reaction es la amplificación de una porción de un virus o una bacteria. Realmente se usa para virus o para, porque son microorganismos muy, muy pequeños. El hospitalario no tiene tantas camas de cuidados intensivos. Y aquí hay muy pocos ventiladores. Consiste en dar ivermectina con azitromicina, colchicina. Si el paciente tiene problemas de afección, cuando sí es neumonía, si llega a tener neumonía, y se le da betametasona. Y ya al final, cuando descubrió los problemas de coagulación, se le da anticoagulante. Ya sea, me parece que vitamina D, vitamina C. Entonces al paciente, tan pronto se le da el diagnóstico positivo, se le aplica el protocolo. No, y no se le manda a su casa con Tylenol, no. Necesita quedarse. Y eso evitó muchas hospitalizaciones. Mi nombre es Marbelis Perdomo, soy venezolana, tengo 47 años y tengo 30 años viviendo aquí en Estados Unidos.
Bueno, la experiencia fue un poco difícil porque dejaba un mundo en el cual yo era, me sentía muy bien, y dejar la familia extendida, como mis primos, mis tíos y toda la familia que no pudo emigrar con nosotros, fue un poco difícil al comienzo, sí, acostumbrarme. Yo trabajo en el área de radiología. En específicamente MRIs o resonancias magnéticas. Sí, me gusta. Me siento que doy una contribución a a la sociedad y el área médica es un trabajo que te genera muchas satisfacciones porque puedes ver las personas mejorar, puedes ver, es bien bonito ver y saber que puedes ayudar a alguien. De las cosas que más me sorprendió es la parte de que la medicina aquí está dirigida para todo el mundo. Aunque tú no tengas dinero, tú por lo menos puedes agarrar los primeros auxilios y después te transfieren a un hospital público, pero puedes tener la oportunidad por lo menos de sobrevivir cualquier situación médica. En Venezuela, desafortunadamente, si tú no tienes los recursos, es muy probable que tú mueras de un infarto o de cualquier condición médica porque no te atienden a tiempo. Tener empatía es una de las cosas que yo te diría que es lo más importante. Y en el sector médico sería primordial saber que las personas que vienen tienen problemas, que se sienten asustados porque quizás agarraron un diagnóstico difícil y tener empatía. No siempre vienen con el mejor humor. Y tú tienes que tratar de entender que esas personas están enfermas. Aquí en los Estados Unidos el trato es un poco más frío. Y en Venezuela el doctor es, como tú has vivido la vida entera, te conocen, él es más humano. Aquí usualmente eres un número más. Y depende mucho de qué seguro tú tengas y como el tratamiento que te dan. En este momento, uno de los problemas más graves que hay es lo que es la medicina y la falta de médicos. Debido a la política, los médicos han emigrado y nos hemos quedado con pocos médicos y sin acceso a la medicina por cuestiones de lo que es la política. Usualmente en Venezuela la medicina que se genera es todos los activos de la medicina se compran en el exterior. Al no haber divisas, no compran los activos y no hay medicina. Bueno, yo te diría que uno de los problemas que yo he notado que aquí son más graves es el problema de la salud mental. Debido al estrés en que nos sometemos todos los días, bien sea trabajo, estudio, el tráfico, la vida, las personas aquí tienden a tener problemas mentales. Tú sabes, y yo pienso que no están siendo tratados como deberían. Deben ser, o sea, la salud mental tiene que ser algo que sea bien a forma. Bien, para que tú puedas hacerlo tú sabes, sin copago, sin contacto, toda la facilidad para que tú puedas hablar con alguien y tratarte de salud mental. Yo pienso que no está, yo no pienso que está atrasada en comparación a los Estados Unidos. Yo lo que sí pienso es que los recursos son más limitados. Sí, yo creo que ha cambiado y desafortunadamente ha sido para peor. En estos momentos la población no tiene acceso a las medicinas básicas y entonces hay se genera un montón de problemas de salud de los cuales el gobierno no se está haciendo responsable. El venezolano promedio ha perdido un aproximado de 30 libras. Por falta de alimento y también por falta de medicina. Entonces, yo pienso que aunque una de las cosas principales para el ser humano es su alimentación, de eso genera
tú sabes, muchas cosas, pero la falta de alimento y medicina se ha visto bien marcada en Venezuela. Desafortunadamente ha sido, sí, un cambio muy grande. No estaba tan severo porque en el 90 no había pasado todos los problemas políticos que tenemos en estos momentos. La presidente Chávez no había ganado, no habíamos llegado a este punto. Y en aquel momento habían sus problemas médicos en el sentido de que quizás había huelgas de doctores porque no les pagaban, cosas así, pero es que ahora sí es un problema evidente. Yo pienso que para mejorar el sector médico tiene que primero mejorar el sector político. Los doctores venezolanos son personas bastante educadas, son personas que tienen bastante experiencia y son personas que de verdad pueden llevar adelante lo que es el sector médico, pero necesita el apoyo de lo que es la política, desafortunadamente, porque ahí es donde van los recursos. Al no tener recursos, no pueden hacer nada. Hi, my name is Melcia Belgren. I'm 22 years old, born and raised in Honduras. We are where we're from. Things are just very complicated, you know. Although there are a lot of good and positive things, like, you know, the culture, the people, the food, everything. There are a lot of bad things, like corruption, poverty, and like a lot of different issues. And with COVID, like, we weren't sure, like, how serious the disease was going to be. At that time, because, you know, a lot of people travel during the holidays, and if it got worse, like, what, and, you know, we went back, and then we got stuck in Honduras, like, we're going to be in trouble, because, again, I still had a whole semester left of school, work, my brother, too, so we felt like it was better not to risk it, you know, even the Office of International Students at my school recommended students to remain in the U.S. because they didn't know how things were going to look like in the future. So, you know, we decided to all fly to Florida, you know, stay with my brother. And then we remained there for like almost a month. Yeah, spent Christmas, New Year's, and it was great. For us, it was very different, you know, like we were in complete lockdown. So like we had to stay at our houses and like we couldn't go out unless it was like for a medical emergency or like you needed to go grocery shopping. And even then, like you couldn't go whenever you wanted. Like you had to wait until like because they basically assigned you a day to go out and you could only go out on that specific day. Honduras doesn't have the resources to, like, you know, fight this the way America does or, like, Europe does. You know, like, not everybody can, has the money to buy masks every now and then. Not everybody has the resources to, like, fight the disease if they get it, you know, with insurance, like, hospital bills and all that. So by putting people in isolation, like, I think that was probably for the best. Here in the U.S., like, I think, you can't make people stay at home or, like, I guess, like, wear a mask, like, but I feel like the right regulations weren't enforced. Whenever we would do grocery shopping, right, like, what we would, like, clean the cart first, right, and then, like, pick everything, and then, like, when we got back, we had to, like, hand wash everything, and, like, and for us, it was hard, because, like, we were used to how people in Honduras handled the pandemic, whereas here, everybody was free. We would see people maybe not clean some of the table that we were going to eat at, so, again, adapting to how people here were dealing with COVID, and managing to stay true to ourselves and like how we were taking care of it,
was a little bit hard, but it was a learning experience that you definitely won't forget. When I first heard about the hurricanes, like I felt so bad. Because I could see pictures, my parents sent me pictures and videos of what was going on, and, you know, me being so far away, as if I just felt so helpless, you know. We didn't have the government support. We had very little international support because, of course, you know, the world was, this was going on around the time that you guys were going through elections, and then, of course, pandemic, and everybody had their thing. So, of course, nobody, not that they didn't care, but they didn't, they couldn't hear about what was going on in Honduras because there was so much going on with the world. So the community, you know, really was there for one another. Like, you know, you could see people that didn't have anything, you know, like be there for others and like help with food and shelter. And again, just like you could see how community was there for one another. So of course, like with COVID and like the hurricanes happening, like, you know, everyone's life completely changed. So I think that after that, people were learning to be a little bit more, I guess, like lenient. You know, like the full lockdown kind of like went away because, you know, they knew people needed to go to, you know, like need to go to like shelters and help out, or like needed to get food. When I was, I knew that I couldn't just like, you know, stay there and do nothing, even if I was far away. So I got together with like fellow Hondurans that were in Philly, and we worked on gathering donations, like food, clothes, money, and then got someone to help us send those packages to Honduras, to like churches or like families there that could use some of the stuff. And, you know, Honduras, if we had the resources to fight this, to, you know, for everybody to wear a mask, and, you know, we would, but fortunately we don't.